Mi amor por la exploración de Marte comenzó cuando estaba en el colegio secundario, estaría en el segundo o tercer año, cuando leyendo una revista, Mecánica Popular, me entero de esta misión a Marte, Viking, de los Estados Unidos, que tenía como objetivo aterrizar dos estaciones científicas con el fin de ver si había vida. Tenían instrumentos para detectar vida. Iba a ser el primer intento de los Estados Unidos en aterrizar un paquete de instrumentos en la superficie. Y una hazaña que todavía nadie lo había hecho, la Unión Soviética, y nunca lo logró. Me sorprende también la complejidad y la audacia de esta misión. Así que enseguida me quedo fascinado y la sigo lo mejor posible, porque no teníamos internet en aquella época, así que de vez en cuando aparecía algún artículo en los diarios. Y bueno, después me entero que la iban a lanzar y la lanzaron. Y cuando llega el momento del aterrizaje, esa noche antes del aterrizaje me encuentro en la chacra de mis padres en Villa Regina, Río Negro, tratando de seguir la cosa, escuchando a la BBC de Londres en onda corta, atentamente, all systems go, todo green, todo verde. Y se termina la transmisión porque terminaban a esa hora y me voy a dormir con la gran incógnita de lo que había ocurrido. Así que a la mañana me levanto y vamos al pueblo a hacer las compras como siempre, pero yo me mando directo al kiosquito del diario y me encuentro con esto. Había sido un gran éxito, funcionó. Pero lo que más me encuentro es fascinado con esa foto de la pata del Viking plantada firmemente sobre el suelo marciano. Yo no sé si era la fascinación de la proeza técnica de ingeniería de transportar este vehículo de la Tierra y que en este momento se encuentra en este mundo, o el abrir los ojos y encontrarse con una vista nueva de un planeta que todavía estaba por explorarse. Lo que sí sabía en ese momento es que yo quería ser parte de una expedición, una aventura de este tipo, vivir ese momento de suspenso y de triunfo, o tal vez fracaso, y de descubrimiento. Así que ahí es cuando yo decido, digamos, tratar de hacer este tipo de cosas en mi vida. También me entero a través del Viking de este lugar con un nombre casi misterioso, Jet Propulsion Laboratory, el Laboratorio de Propulsión a Reacción, Pasadena, California. Todas las noticias y todas las notas sobre la misión Viking siempre empezaban con Pasadena, California, Jet Propulsion Laboratory. Así que también eso inmediato se transformó en mi mira, ahí donde puse yo mis esfuerzos. Así que, bueno, estudio en los Estados Unidos, ingeniería electrónica al principio, después ingeniería aeronáutica y astronáutica, con una especialización en guiada navegación y control. Y marcho para el lugar este misterioso en Pasadena, California, que es el único trabajo que he tenido en mi vida. Y me especializo en estas misiones en Marte, la parte que les llamamos el descenso en Marte o los 7 minutos de terror. La propuesta es muy sencilla. La nave espacial llega a Marte a las altas superficies de la atmósfera, 125 kilómetros, a 20.000 kilómetros por hora. Y en 7 minutos la velocidad tiene que ser cero y la rueda del vehículo tiene que estar posada sobre la superficie del planeta. Durante ese tiempo, la nave pasa por una serie, una metamorfosis donde se va desprendiendo de diferentes partes, separando escudos térmicos, abriendo paracaídas, prendiendo los motores cohetes. Una secuencia complicada que tiene todo funcionar en forma perfectamente y en forma automática, porque las señales llevan 14 minutos, así que no se puede comandar con un joystick, ¿no es cierto? Así que esta es la parte que a mí en realidad me fascinó del Viking y la parte que me quería especializar. En particular, mi parte era el sistema de guiado, navegación y control, que es el piloto que va manejando la nave espacial durante estos siete minutos. Y la razón por la que llamamos el terror, no solamente porque es complicada, hay muchas cosas complicadas en el mundo, es porque no podemos practicar esto en la Tierra, porque las condiciones, la gravedad, la atmósfera es distinta y no es práctico. Es decir, que muchas de las cosas que hacemos, o prácticamente toda la secuencia, la primera vez que lo hacemos de veras, como diríamos, es en Marte. Así que por eso es que tenemos tanto miedo y no tenemos muchas oportunidades de hacer esto. Por eso es que tiene que funcionar.
Mi primera oportunidad para hacer estas actividades vino con Mars Pathfinder y el vehículo Sojourner. Y fue un gran éxito. Era un sistema de descenso muy distinto al Viking. Tenía bolsas de aire que rebotaban. No era necesariamente la parte que más me interesaba más, el guiado de navegación y control del Viking, pero de todas formas fue para mí una gran misión, un gran éxito, y fue la primera vez que viví esos momentos de los 7 minutos de terror y el triunfo que yo buscaba. Después vino los vehículos robóticos Spirit y Opportunity, que tenían también el mismo sistema de bolsas de aire, y fue un gran éxito. También me dio una gran satisfacción personal y otra oportunidad de vivir esos momentos de descubrimiento. Pero en realidad, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que esas misiones eran el preámbulo, la preparación para la gran misión, que es la del Curiosity. Esta misión, como pueden ver, se produce un salto tecnológico en los instrumentos del vehículo, que requiere también un salto de tamaño del vehículo y de peso. Casi una tonelada. Ahora estamos hablando de casi una tonelada de peso, casi más de 5 veces los anteriores. Y también estamos hablando de un costo mucho más grande. Para que se den una idea, Curiosity fueron $2,500 millones y Spirit y Opportunity fueron $800 millones y eran 2. Es decir que los anteriores teníamos 2 oportunidades para triunfar en el descenso. Acá teníamos una y eran $2,500 millones. Y no son los dólares, sino es el trabajo del equipo que se invirtieron, que estamos hablando acá, que hace que uno se sienta un poco más nervioso durante el descenso. Acá, para que comparen, que es el tamaño de un auto que uno se puede subir e ir al supermercado. Así que este es un gran salto en ese sentido. También la misión nos requirió mejorar nuestra navegación para poder ir a lugares científicos, lugares de Marte que sean de más interés científico, que son difíciles de acceder. Así que eso fue otro de los grandes desafíos de esta misión, que también agregaban riesgo. ¿Okay? Entonces, y así fue que comenzamos a diseñar un sistema de descenso durante 8 años totalmente nuevo. Tuvimos que prácticamente, utilizamos la experiencia de los anteriores, pero tuvimos que hacer una serie de innovaciones. Tuvimos que hacer la cápsula más grande que se utilizó en la investigación, tripulada o sin tripulación, 4.5 metros de diámetro. El paracaídas supersónico más grande del mundo y de la historia. Tiene 50 metros de largo. Pueden ver ahí una persona parada al lado del paracaídas para que vean el tamaño. Y después también tuvimos que inventar un sistema totalmente nuevo de posar al vehículo robótico, Curiosity, porque las bolsas de aire, obviamente, uno no se puede imaginar una tonelada de peso rebotando 10 metros de altura por 1 kilómetro, es prácticamente ridículo. Así que inventamos este nuevo sistema y la primera vez que lo utilizamos fue en Marte, enfrente a todo el mundo, porque no se podía practicar esto, ensayar en la Tierra. Y bueno, fueron 8 años de trabajo muy intenso, ¿no es cierto?, con muchos sacrificios, muchas horas en el laboratorio con la electrónica y el software, a veces momentos frustrantes, pero también tuvimos días donde nos teníamos que pellizcar si estábamos en un sueño, donde nos sentíamos un poco culpables de que nos estaban pagando un salario para hacer estas cosas. Nosotros nos codiamos. ¿Vos podés creer que esto es un trabajo? Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos que ir a la histórica base de la Fuerza Aérea Edwards, donde por primera vez se rompió la velocidad del sonido, fuimos ahí a probar el radar de aterrizaje utilizando un avión F-18. Tuvimos varios días trabajando en un lugar muy interesante geográficamente, porque son las salinas que existen en California, donde ahí se hacen muchos de sus experimentos. Y bueno, y finalmente también yendo al histórico Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, a listar, darle los últimos toques al Curiosity antes de su viaje a Marte. Y bueno, y los días pasaron, y 8 años de trabajo, y de golpe nos encontramos a 6 días del aterrizaje mandando la señal para activar el sistema de descenso. Lo activamos 6 días antes,
por miedo a que haya un terremoto en California y no poder mandar la señal. Siempre tenemos, cuando se habla de una misión de tanto costo, siempre hay que asumir lo peor. Así que el sistema ya estaba activado, se escuchaba el tic-tic del sistema y el aterrizaje iba a ser ese domingo. Pero antes de eso iba a ocurrir el miércoles negro, que le llamo yo, a solo 4 días del aterrizaje. Ese miércoles aterrizamos el domingo. Descubrimos un error en un parámetro en el software que indicaba la posición de un instrumento de navegación muy, pero muy importante para nosotros. Y era un error de 4 centímetros. Era un error que había estado ahí hacía años, 6 años por lo menos, y que estaba en las simulaciones y en el software. Entonces se cancelaba, lo cual es uno de los peores cosas que nos pueden ocurrir. Bueno, en ese momento había dos alternativas. Una era estudiar cuáles eran las consecuencias de vivir con ese error en cuanto a las probabilidades de éxito del aterrizaje. La otra es mandar un comando a la nave espacial y corregirlo. A uno le parecería que, bueno, elijo la segunda, obviamente. Bueno, no tan fácil porque en esta parte de las misiones uno se vuelve muy, pero muy cuidadoso qué comandos le manda la nave espacial. Se necesitan muchas firmas de muchos jefes para comandar la nave y siempre existe el problema de que uno puede cometer un error o que haya algún efecto secundario de ese, como todos los sistemas complicados de software, a veces queremos hacer una cosa y nos sale esa y otra más. Por lo tanto, hay una gran reticencia del equipo técnico de hacer eso, así que hay que probar de qué se necesita. Bueno, una vez reconocido eso, un poco sudando en frío, tengo que ir a hacer una visita al jefe del proyecto, Pete Thysinger, y le digo a Pete, tengo que darte malas noticias, tenemos un error en el software, un parámetro. Entonces Pete, muy tranquilamente, un veterano de muchas misiones, dice, bueno, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a investigar cuáles son las consecuencias de vivir con el problema o si debemos hacer un comando para mandar, para cambiar y arreglarlo en el software. Entonces nos dividimos en dos equipos, uno yo estoy a cargo, que es analizar las consecuencias de vivir como estaba la cuestión, el error, vivir con el error, y otro equipo en hacer todos los preparativos para mandar el comando, cosa de trabajar en paralelo. El jueves y el viernes pasan una serie de altibajos y decisiones intermedias, y el tiempo sigue pasando, Marte se nos sigue aproximando, nosotros nos aproximamos a Marte, y llega el sábado, ¿no es cierto?, donde una reunión de decisión final, porque nos quedábamos sin tiempo, a la mañana nos reunimos para hacer la gran decisión. Yo vengo a la reunión con 1 hora de sueño, así que estoy bastante cansado, después de presentar, ¿no es cierto?, todas las diferentes opciones, toma la palabra el jefe del proyecto, Pete, y empieza la decisión diciendo, esta es la decisión más difícil de mi carrera, lo cual es para mí como que me hubiera enterrado en un cuchillo de haberle causado atento pena a esta persona. Yo personalmente no había hecho el error, pero era mi equipo, así que yo tenía que asumir esa responsabilidad. Entre paréntesis, este problemita no solamente ya se enteró el director del laboratorio, pero ya estaba hasta Washington, NASA, los headquarters de Washington en NASA. No necesariamente el tipo de fama que uno estaba buscando, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, entonces Pete hace su decisión y decide hacer el cambio en el software. Lo cual para mí era un gran alivio, porque a pesar de que nosotros no habíamos podido habíamos descubierto que era bastante benigna la cosa, que no se rompía con ese error, igual era el juicio de 2 días de análisis y simulaciones, y en un estado de alta presión y muy cansados, por lo cual no podía ser que nos hayamos concluido algo incorrecto. Así que yo me sentía muy bien con el cambio. Pete se da vuelta y me dice, Miguel, vos te vas a dormir ya, porque te necesitamos fresco para poder hacer decisiones que puedan ocurrir de acá al descenso. Yo en ese momento me sentía exhausto,
físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Pero antes de irme, Pete se da vuelta y me dice, Miguel, excelente trabajo. Y a mí me sorprendió. Digo, Pete, hubiera estado mucho mejor el trabajo si no hubiera cometido el error en primer lugar. Entonces, Pete me mira directo a mis ojos y me dice, no. Me dice, excelente trabajo porque encontraste el problema con tu equipo, trabajaste para hacer el análisis y tuviste la valentía y el coraje de venir y contarnos y explicar el error. Entonces, en ese momento yo me emocioné mucho y me di cuenta de qué contento, qué orgulloso que estaba de formar parte de esa institución con esos valores de honestidad, integridad y trabajo en equipo. Valores que son importantísimos en el éxito de estas misiones. Así que, bueno, me voy a casa a descansar y después viene el día del aterrizaje. Entro al centro de control, una persona feliz, pero aterrorizado, obviamente. Como se puede esperar, 2.500 millones de dólares de trabajo. Nadie quiere ser el que erró el penal en la final, ¿no es cierto? Yo tampoco. Pero calmo un poco mi temor leyendo o acordándome de las palabras que dio el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al principio del siglo XX, que dice así. No es el crítico el que cuenta, ni el que señala cómo la persona fuerte tropezó o cómo el hacedor de proezas podría haberlas hecho mejor. El mérito es de la persona que está en el ruedo, cuya cara está cubierta de polvo, sudor y sangre, que erra y se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error. Quien en el mejor de los casos, al final conoce el triunfo de un gran logro, y en el peor, si falla, al menos falla intentando algo grandioso. Mucho mejor es intentar grandes cosas, lograr triunfos gloriosos, aún salpicados por fracasos, que unirse a esos espíritus tímidos que no disfrutan ni sufren mucho porque viven un ocaso gris que no conoce ni la victoria ni la derrota. Y yo así me sentía feliz porque estaba en el lugar que quería estar. Y ahora le voy a contar cómo se vivieron esos minutos del descenso con un video que hace mucho mejor que lo que yo lo puedo hacer en mis palabras. Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Tango Russell 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. Chill step has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for backshell separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane has started. Single to us, you remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Thumbnail.
Y a poco tiempo del aterrizaje llegó esta foto hermosa, donde podemos ver las ruedas del Curiosity firmemente sobre la superficie. Y la sombra del vehículo Curiosity triunfalmente sobre la superficie del planeta rojo. Yo no sé si esta foto salió en la primera plana del Río Negro, pero espero que inspire a las nuevas generaciones de la forma que la foto del Viking me inspiró a mí. Muchas gracias. Gracias.